La Junta de Gobierno local aprobó el pasado lunes la solicitud de licencia de obras a la Consejería de Educación para la ejecución de las infraestructuras para el acondicionamiento de los espacios exteriores en el Reina Sofía de Antequera, así como para la ampliación de C1 a C2, por lo que la Consejería podría empezar las obras desde el momento en que lo estime oportuno. Educación a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos invertirá más de un millón y medio de euros en estos trabajos que tendrán un plazo de ejecución de 12 meses y supondrá la transformación de la tipología de este centro en C1 a C2. ...un grupo más por cada nivel de infantil y primaria... ...por lo que el colegio contará con espacios... ...para un total de 450 puestos escolares. Esta noticia sí creo que es importante... Eh, ...se le ha concedido licencia de obras... ...a la ALICE de Andalucía, las infraestructuras educativas... La, ...para eh, el acondicionamiento de los espacios exteriores... ...y la ampliación de C1 a C2... Del Colegio de Educación Infantil y Primaria Reina Sofía de Antequera. Ya tienen la licencia de obra y pueden empezar la obra mañana mismo, si quieren, para esta obra tan demandada y tan solicitada desde hace tantos años para que el Centro Reina Sofía tenga las instalaciones. Ya saben que el Ayuntamiento de Antequera, incluso el pasado invierno, en Navidad, tuvo que hacer una obra de adaptación de unos servicios, una ampliación, porque eran insuficientes los aseos para aquellos niños de educación infantil. Ya. La junta ISE, puede empezar, la Consejería de Educación puede empezar la obra mañana si así lo entiende oportuno. También el delegado del Gobierno Andaluz en Málaga, José Luis Ruiz espejo, explicó que con estas obras se cumple el compromiso adquirido hace unos meses con la dirección del centro y la asociación de padres y además supondrá también una solución definitiva del problema del vaso terapéutico. La intervención en el Reina Sofía consistirá en la construcción de un nuevo edificio que se conectará a la edificación ya existente en la planta baja del nuevo edificio se ubicarán seis nuevas aulas de infantil con sus espacios comunes, aulas exteriores y patios. En la planta primera irán cuatro aulas de primaria y la biblioteca, así como un porche de conexión con el edificio existente y además se remodelará también la pista deportiva y se mejorará el patio de primaria. El nuevo edificio contará con 1.058 metros cuadrados y se estima que durante su ejecución la obra genere 32 nuevos puestos de trabajo.